¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva emisión del CIVACOPA 2022. Halcones de Ciudad Obregón recibiendo la visita de los Sonkeys de Tijuana. El día de ayer, la escuadra de los Sonkeys terminó por ganarle al equipo de Ciudad Obregón. Hoy están buscando la revancha. Hoy están buscando la revancha y veremos pues qué es lo que pueden hacer en este partido, el segundo de esta serie de media semana. Los saluda, por el gusto de siempre, un servidor Francisco García, acompañado por Sergio Favela y Gabriela Saldívar, a los cuales saludo con el gusto de siempre. Micheco, buenas noches. Buenas noches, compañero y amigos que ya están en sintonía de Mega Cable para este segundo de la serie. El equipo de Obregón buscará quitarse ese dominio que toda la campaña, en tres partidos, Tijuana ha tenido sobre ellos, dos en la ciudad fronteriza y ayer, faltándole el respeto en su propia casa, ganándole el primer juego de esta serie. Con eso, el equipo de Tijuana ganó su primer juego de visita en esta segunda vuelta y el equipo de Obregón buscará la victoria para regresar al porcentaje de 500 en ganados y perdidos. Gaby Saldívar, muy buenas noches. Tienes una entrevista especial el día de hoy. Mi querido Paco, muy buenas noches a toda la gente que está sintonizando la señal de Mega Cable el día de hoy. Y bueno, sí, tenemos una entrevista importante, asombrados con el español de Thomas Cooper, que nos dio una entrevista y al medio tiempo, pues usted la podrá ver a través de nuestra señal. Recuerde también seguirnos a través de redes sociales para encontrar y conocer cómo se lleva a cabo este partido. Efectivamente, señoras y señores, está prácticamente todo listo. El señor Rafael Rodea, Julio Morales y Diego Gutiérrez serán los encargados de impartir la justicia en esta noche. Aquí está el señor Ariel Rearte, el coach del equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, con Alfonso Alemán, su asistente. Por el otro lado, Henry Bibi y el señor Larry Lassett son los que están peleando la pelota aquí el equipo de Halcones de Ciudad Obregón. Adelante, señor Sergio Favela, la primera ofensiva, ¿la tenía o la sigue teniendo el equipo de Halcones? Perfecto, vámonos, amigos, que como usted observó, la pelota está ya en movimiento, sale por línea final en su primer intento ofensivo el equipo de Halcones, pierde la posesión y ahora viene el equipo de Tijuana. Cuando aquí están las quintas titulares, Fabián Jaimes, Iván Montaño, Okeke, Joshua Webster y Marvin Cairo, los que van por el equipo tijuanense en este arranque de partido. Ahorita regresamos. Mójese con el nombre, señor. Es que la acción en la duela no nos da tiempo porque ya el equipo de Tijuana encestó los primeros puntos por conducto de Fabián Jaimes, que pone en ventaja al equipo de Sonkeys. Viene Jarvis Summers cediendo para Cooper. Busca la oportunidad, encuentra solo a Tony Farmer, que va de larga distancia. Le faltó gallete ese disparo. Se queda corto y viene Webster en la conducción. Busca penetrar, finalmente desiste, da hacia atrás con Cairo, este con Montaño. Busca la penetración, lo dejaron completamente solo, falla el intento. El rebote es para Jarvis Summers, que sale con pelota controlada. Deja para Cooper, ahora es con Jermaine. Se le baja las revoluciones. Ah, desde la media distancia, falla y es Webster el que toma el rebote. Viene a media velocidad, ahora para un poco, cede para Cairo, lo dejaron solo, va por tres. Manos arriba y adentro para Cairo. Primer triple de la noche, ayer encestó cinco, todos los de Sonkeys fueron cortesía de él. Cooper intenta regresar el favor, está fallando y Montaño baja el rebote. Viene a toda velocidad, parte central, le manotean pero no pueden quitarle la pelota. Dejan para Fabián, ahora es con Webster. Se bota Okeke. Hace la pantalla. Ahora queda frente a Alex Reina. Dejan para Cairo. Ahora con Okeke. Va con el jumper a media vuelta. Se queda corto y la pelota queda en manos de Cooper. Deja para Jarvis. Bien abajo de la pintura. La asistencia. El movimiento que hizo Alex Reina para poder concretar la jugada y poner Halcones en el marcador. Un cambio a lo que fue el partido de ayer, metiendo a Alex Reina en lugar de Deion McClinton como titular en el partido del día de hoy. Así es que los primeros puntos llegan por parte del King Kong de Puerto Peñasco. El rebote quedó en manos de Sonkeys. Viene Webster adentro. Triple del capitán de los Sonkeys. Ponen 6 de ventaja, 8-2 el marcador. Jarvis Summers.
Solo Tony Farmer va a buscar la penetración. Mejor viene hacia atrás. Entrega para Jarvis. Ahora van con Cooper. Del otro costado con Germain. Va de larga distancia. Se queda corto y la tabla queda en manos de Halcones. Es el mismo Germain. Va con la flotadita y convierte los dos puntos. El número 6 de los Halcones. 8-4 la pizarra en este amanecer de partido. Otra vez la tónica del día de ayer, Checo con Halcones intentando mucho el tiro de larga distancia, pero no ha caído. Han sido dos intentos y ninguno de los dos ha sido fructífero. Ha sido más efectivo el equipo de Tijuana. Viene aquí Jaimes, allí entre cuatro brazos de Halcones, logra resolver para sumar 4 a su cuenta. Cooper se pasea por la pintura, equivoca el pase y viene Montaño. Es ventaja numérica para Sonkis. Dan para Webster, viene el tiro a la pintura. Foul y cuenta. Gran jugada, primero en el robo Montaño. Encontró a Webster y Jarvis Summers en su intento por ir a defender en el aire le comete la infracción, la pelota cae. Y a la diferencia es de 8, puede ser de 9 para Tijuana. Sí, efectivamente, y ya 5 puntos para Joshua Webster, que el día de ayer no tuvo tan buena participación en cuanto a puntos se refiere. Sin embargo, bueno, cuando aquí el señor Ariel Rearte está pidiendo un tiempo fuera, un tiempo largo, le hizo la seña a la mesa y la mesa habla con los árbitros para pedir el tiempo porque no le está gustando el accionar de su equipo. No, apenas dos elementos que han logrado encestar, Jordan y Reina, pero por el equipo de Sonkis, vamos, Fabián, efectivo en la pintura, Webster ya demostró que viene bien de larga distancia, al igual que Marvin Cairo, que no pierde el toque después del día de ayer, donde encestó 5 triples. Todos los que consiguió el equipo de Tijuana fueron por cortesía de este jugador. Mientras repasamos parte de lo importante que ha ocurrido en estos poco más de 3 minutos de acción. Vamos con Gaby Saldívar, que ya está por el graderío de esta Arena Itzo. Así es, compañeros, la gente se está dando cita para disfrutar de este partido de básquetbol. Pues bueno, platícanos un poquito el estar aquí disfrutando. Bueno, se nota que le gusta mucho el básquetbol. Claro, aquí venimos apoyando a los Halcones. Veíamos a la niña que portaba. Ahí está ella, ¿eh? Ah, platícanos un poquito, ¿te gusta? Ella. Ah, ok, y la pequeñita se fue para arriba. Pero, o sea, le gusta el básquetbol y apoya a sus pequeñitos a que sigan aprendiendo. ¿A que sigan aprendiendo de básquet? Ah, sí, claro. Todos somos basquetbolistas aquí, aunque sea de que nos guste nada más, que no lo juguemos. De disfrutar Halcones, ¿verdad? ¿Les ha gustado el venir aquí a la Arena Itzon? El papá de ella es basquetbolista, ¿eh? Sí, platícanos un poquito. Pues siempre ha jugado toda su vida y pues es muy bueno. Ahí está, muchas gracias por estar de visita por acá en la Arena Itzon. Y chicos, pues ahí está la afición de Ciudad Obregón. Le encanta venir a la arena a disfrutar de esto. Perfecto, gracias Gaby. Ahí está la pequeña buscando seguir los pasos del padre en este deporte ráfaga. Mientras Webster encesta el tiro libre, Tony Farmer da para Germain. Ahora van con Cooper, parte central. Van por el otro lado de la duela con Jarvis. Está fallando y Okeke baja el rebote, pero con infracción, según una indicación del árbitro. Los tres señores en impartir justicia son Rafael Rodea, Julio Morales y Diego Gutiérrez. Revisamos la repetición. La pelota en el aire, la bajaba Okeke, nunca pudo tener control de la misma. Y el reclamo es que por qué estaba marcando Julio Morales si era el más lejano, si Diego Gutiérrez estaba abajo de la canasta. Justo frente a la acción. Sí, y es lo que le estaba diciendo Alemana a Rafael Rodea. Sí, que es el capitán de la tercia. Dejaron solo a Jaimes y de larga distancia no perdona. 7 puntos para Fabián Jaimes. Y ya la diferencia es de 12 para el equipo de Sonkis. Sigue indigestando este conjunto de Tijuana a los Halcones. Viene Germain, falla, la tabla queda en manos de Tijuana y viene a toda velocidad Montaño. Baja las revoluciones en la ofensiva. Dan para Cairo. Pide que se muevan. Ahora van con Jaimes. Este es Webster. Piden el apoyo de Okeke. Sale a la marca doble equipo. Logra salir bien librado. Va de larga distancia. Jaimes está fallando y la tabla es para Cooper. Acercándonos a la mitad de este primer periodo. Pobre ofensiva del equipo de Halcones. Gran partido el que está desarrollando el equipo de Sonkis. Farmer en la pintura. Se apoya en el tablero y consigue los puntos.
La diferencia sigue siendo doble dígito. Son 10 en favor de Sonkis. Webster logra encontrar bien Okeke. Del otro costado con Cairo. Va de larga distancia. Le cometieron la infracción. Y va a tener 3 disparos de la línea de castigo. Sí, efectivamente, otra jugada desafortunada para la defensiva del equipo de Ciudad Obregón. Aquí se está dando el tiempo de televisión, así es que tendremos para revisar la jugada. Ahí está Alex Reina, que llega impetuoso, queriendo quitarle, queriendo taponear a Marvin Cairo. Sin embargo, termina tocándolo y le va a regalar 3 tiros libres al cubano Marvin Cairo. Y esto, pues, es de preocuparse de Checo, porque ya son 10 la diferencia. Y tendrá 3 Cairo, que tiene una alta efectividad en los tiros de castigo. Sí, vamos a repasar cómo está el standing, cómo amaneció hoy tras la actividad del día de ayer. Con Guaymas a la cabeza, estos ostioneros que retomaron nivel al final de la primera vuelta, y están manteniendo ese al arranque de esta segunda. Fíjate que me tocó estar por allá en la visita de Halcones al equipo de ostioneros y platicaba mucho con Lasaye Taylor, que es el asistente del coach, y me decía, es que estamos implementando un nuevo sistema. Los jugadores todavía no se adaptan al nuevo sistema. Cuando se adapten, otra cosa va a ser. Se nos han ido muchos partidos en el último cuarto por el sistema que estamos implementando, que es un sistema mucho más físico. Y lo estamos viendo. Ya entrada la temporada, ya con el fondo físico a tope, cerraron de manera excepcional la segunda vuelta y están iniciando de manera espectacular también esta segunda. Así es que Ostioneros va a ser el rival a vencer en esta segunda vuelta, mucho más que Astros y Pioneros, que fueron los mandones en la primera vuelta. Sí, y así está dictando la tabla de posiciones, con ellos a la cabeza con 4 ganados, 1 perdido. Sigue el equipo de Mochis, Hermosillo y Jalisco, ese grupo con récord de 3-2. Luego aparece otro grupo de 3 equipos ya con récord negativo: Tijuana, Obregón y Culiacán, 2 ganados y 3 derrotas. Y en el fondo el equipo de Mazatlán, 1 victoria y 4 descalabros. Aquí está errando el primer envío Marvin Cairo. El equipo de Obregón con récord en gira de 2 ganados, 2 perdidos. Y en casa, 0 victorias, 1 derrota esta segunda vuelta, que es justamente la del día de ayer. Aquí en cesta el primero. Primer punto en esta aparición a la línea de los libres. Cairo va por su última oportunidad. Correcto. 2-3 para Cairo. Pone esto 18-6. 12 puntos la ventaja. Viene Jarvis. Encuentran a Quincy Taylor. Va de larga distancia. Mucha potencia. El rebote es para Okeke. Se le cierra el aro por todos lados al equipo de Obregón. Webster va de lado a lado. Recula y va con Montaño. Ahora es con Jaime. Rápido en la asistencia. Buena la defensiva de parte de Jermaine Jordan. Cuando hay un silbatazo de Rafael Rodea, la pelota salió. Va a ser pelota para el equipo de Tijuana. Ahí la repetición. Como metí el brazo, la pelota pasa por encima del aro. Eso pone en movimiento desde la línea base para el equipo visitante. Montaño mueve para Cairo. Fintier de larga distancia. Finalmente desiste. Va en el mano a mano. Ahora sí, de nueva cuenta. ¡Manos arriba y adentro para Marvin Cairo! Segundo triple de la noche. Quiere responder Tony Farmer. Un tiro pobre, raquítico, que se queda lejos del objetivo. Va a ser pelota para el equipo de Tijuana. Son 15 puntos los que ya está sacando Tijuana. Mueve Montaño. Cairo se bota Webster. Tiene la pelota. Va en penetración en la pintura. Está fallando y la tabla queda en manos de Jarvis Somers. Trata de imprimirle velocidad. Van con Quincy, ahora con Farmer. Se apoya en el tablero. Él mismo toma el rebote, pero le cometen la infracción. En materia de fouls, 3 ya tiene acumulado el equipo de Obregón. Esta va a ser apenas la primera infracción en el registro para el equipo de Sonkis. Cuando se viene doble cambio, sale Alex Reina, entra Dale McClinton, sale Tony Farmer. Y está entrando José Estrada. Va a mover Jarvis Sommer. Se bota Jermaine. Va para él la pelota. Ahora es con Quincy. La pantalla de McClinton. Quincy Taylor.
Trastavillea, finalmente recupera, da para Jarvis, va de larga distancia, está fallando y la tabla es para Cairo. No haya por dónde, Paquito, el equipo de Halcones. Sí, efectivamente, como te decía, la defensa de Tijuana en la zona de perimetral o en la zona de la pintura es demasiado buena, con Okeke y Cairo, que son dos torres. Y aquí vamos a ver cómo Webster, ve nada más lo que hace Joshua Webster, taponzona Jermaine Jordan. Impresionante cómo el equipo de Tijuana defiende la zona de la pintura y obliga al equipo de Halcones a estar tirando de larga distancia, pero no traen aro ahorita los Halcones. No les ha caído desde el día de ayer. Y el bloqueo fue tan limpio que se quedó la pelota en las manos de Webster. Aquí McClinton pierde la pelota, sale Montaño. A velocidad. Cede para Webster, este para Jaimes. Ahora con Montaño, ahora Cairo. Un paseo el que está dando el equipo de Tijuana en la duela de la Arena Itzon. Se queda corto, pero es Montaño quien toma la pelota. Dan para Cairo, lo dejaron completamente solo. Va por tres, adentro. Ya son tres triples para Marvin Cairo y la ventaja es de 20. Una pesadilla para Obregón en este primer periodo. 11 puntos para Marvin Cairo en este partido, en este primer cuarto. 9 para Fabián Jaimes y 6 para Joshua Webster. Son hasta el momento los que tienen el marcador precisamente de 26-6. Reina, Farmer y Jordan, una canasta cada uno. Un desastroso primer cuarto, Gaby, una pesadilla la que está viviendo, pero bueno, vamos a ver qué opina la gente. Sí, estamos viendo algo difícil y por supuesto estamos con los conocedores del básquetbol, queremos ver cómo está viendo este partido, qué es lo que le aconseja al equipo. La verdad les falta un poco de defensa, están fallando mucho con la defensa y aquellos muchachos pues traen buen tiro ahorita y están echando todo. ¿Le gusta venir a disfrutar de Halcones? Toda la vida, mi familia también viene. Todos. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Pues ahí está, compañeros, que no decaiga el ánimo. Esto apenas comienza, queda mucho juego. Va a reanudarse el partido. Gracias. Con 2:30 por jugar. Son en este periodo los anotadores por Tijuana, Fabián Jaimes, Joshua Webster y Marvin Cairo. Lo que decía, 3 de un equipo y 3 del otro son los únicos que han anotado. Así es, pero por Tijuana 1 de 6, 1 de 9 y 1 de 11. Mientras que por Obregón, los tres que han anotado, 2 puntos cada uno. Quincy, para José Estrada. Va a probar de larga distancia, a ver si ahora sí. ¡Y adentro! Tiro de José Estrada, certero. Rompe una sequía de varios minutos sin caer. 26-9. Amplia ventaja todavía para el equipo de Tijuana. Viene Cairo con la pelota frente a Jermaine. Cairo busca la pantalla, que se la hace Venegas. Cairo ante McClinton, va a buscar el tiro y ahí está la infracción. La buscó y la consiguió. Astuto Cairo en esa jugada. Sí, efectivamente, una finta primero de que iba a tirar. Brinca McClinton y después se deja chocar para que le marquen la falta precisamente. Soltando la pelota, claro, para que sea el intento de tiro. Se va Webster, entra Johnson, ya entró Davis también. Poco a poco dándole rotación a la banca el equipo de los hombres. Viene Cairo. Primer envío limpio y lo consigue. Y son 3 tiros libres. Sí, claro, claro, son 3. La anterior ocasión que estuvo también en la línea de los libres fue por 3 y consiguió 2 de 3. Y consiguió uno más. Son 13 puntos ya para Cairo en lo que va de este primer periodo. Una hegemonía total lo que ha demostrado Sonky sobre Halcones esta campaña. Consigue 3 de 3. Vamos a ver qué dice Halcones en lo que resta de partido. A ver si se quitan esa malaria. Jermaine para Jarvis. Se bota McClinton. Le sirve de pantalla. Jarvis del otro costado andaba equivocando el pase, lo recupera Quincy, da para Jermaine, el tiro se queda muy pobre y defectuoso lo de Jermaine, sale por línea final, sigue siendo pelota para el equipo de Obregón. José Estrada es el que sacará desde la base.
Jermaine Jordan, 48.8% en el porcentaje de tiros de campo. Ahí está la pelota para Jermaine. Trastabillea, pierde, recupera Venegas. Viene ante McClinton. Jugada en la pintura, se apoya en el tablero. Falla, pero finalmente quien lo consigue es Jaimes. Para llegar a 11 puntos. Jarvis para Jermaine. Van con José Estrada. Toma el disparo. Adentro. Segundo triple de José Estrada, que en un minuto ya encestó lo que en prácticamente 9 minutos tres jugadores habían logrado. Jaimes para Johnson. La pantalla de Cairo terminó pisando fuera. No violación. Caminó finalmente Johnson. Va a ser pelota para el equipo de Halcón. Del Halcón. Avanza ya el cronómetro porque la pelota la tiene Jarvis Sommers. Quincy Taylor. Jermaine, dan para José Estrada. Aprovechan la pantalla, va José en penetración, va en la personal, le comete la infracción. José Estrada parece que entró con la energía que el equipo necesitaba. Y Venegas dice, sí, yo fui el culpable, aquí estoy, levanta la mano. Ahí está precisamente el contacto en el antebrazo. Tendrá par de disparos, primera infracción para Venegas. En cesta el primero, José Estrada, 31 a 13 el marcador. Siguiente envío, limpio de Estrada, llega a 8 puntos, encestando los dos. Tiempo, el que pide el equipo de Tijuana. En el acumulado, 4 fouls para Halcones, 2 para el equipo de Sonkis, 31 a 14 el marcador. Vamos a repasar cómo van los otros frentes. El equipo de Mazatlán está cayendo al momento ante Astros de Jalisco, 56 a 43. Y el equipo de Mochis dando cuenta con resultado parcial sobre Culiacán de 41 puntos a 37. Eso es lo que está ocurriendo en los diferentes frentes. Mientras que el equipo de Hermosillo, también en un partido que recién ha empezado, se han jugado apenas 2 minutos y medio. Y va ganando el equipo de Guaymas 7 a 6, pero está en el amanecer del partido. Esto es lo que está ocurriendo en las diferentes plazas de Cibacopa. Hoy que se cierra una serie más de esta segunda vuelta. Y recuerde que el fin de semana, Paquito, tenemos Juego de Estrellas en los Mochis. El All Stars en los Mochis, 13 y 14 de mayo. El 13 serán los concursos. Ahorita Gaby nos amplía un poquito la información. Ella trae todo el line-up, cómo va a estar. Y el 14, el Juego de Estrellas, ahí estarán Tony Farmer, Jarvis Sommers y Alex Reina representando a los Halcones. La pelota ya en movimiento, roba Jermaine, sale a velocidad. Cede para José Estrada, finta de tres, finalmente desiste, va a la canasta, está fallando. McClinton toma el rebote, no quiso caer en una, no quiso caer en dos, tampoco en tres. Llega la infracción, pero vaya manera de cerrársele el aro al equipo de los Halcones, aún debajo de él. Es increíble cómo en una, en dos, en tres no quiso. Vea usted, falló José. McClinton, una, dos, tres. No quiso caer hasta que llega la infracción. Bueno, parece que no quiere la pelota, Paquito. Efectivamente, y aquí viene Dayon McClinton con el primero de los dos tiros libres que va a tener, consiguiendo sus primeros puntos, su primer punto de este partido. Han reducido a 16 la ventaja el equipo de Ciudad Obregón. 47.6 el porcentaje de efectividad de McClinton. Mucha potencia y falla el disparo. El rebote es para Jaimes. Sale con Johnson. Llegando a su final este primer periodo. La pantalla de Venegas. Johnson a velocidad. Termina por robar Jarvis. Bueno, viene José Estrada. Dan para Quincy. ¡La canasta! Adentro, y con esto termina el periodo. 31 puntos a
17. La ventaja tras los 10 minutos es para el equipo de Tijuana. Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. De regreso a este segundo de la serie, Tijuana frente a Obregón, y el segundo periodo, el de los rookies, en la voz de Paco García. Vámonos, señoras y señores, los segundos 10 minutos, aquí viene Johnson, van con el novato Osmar López, este para Johnson de nueva cuenta, falla en su primer intento, el Cholo Díaz no puede, va López de nueva cuenta y ahí está el rookie, Osmar López, el rookie de Tijuana, consiguiendo los primeros puntos para él. Esteban Díaz es el novato por parte del equipo de Halcones de Ciudad Obregón. Aquí van la transición de Germain para José. José esperando el movimiento, van con McClinton y McClinton apoyándose bien en el tablero, consiguiendo dos puntos más, tres ya para él en este partido. 14 la diferencia a favor del equipo de Tijuana, los Sonkis. Aquí van otra vez con López y este con Johnson. Va para Jaimes. Jaimes abre para donde está Davis, la marca es de José. Aquí viene Davis en la personal, van con Okeke y el tapón de McClinton. Jaimes después, el rebote es para Jordan. Y aquí viene Germain saliendo a velocidad, el rompimiento es rápido. Quería dar para el Cholo Díaz, pero la pelota termina siendo para el equipo de Ciudad Obregón. Le manotearon la pelota a Germain, Esteban Díaz, el rookie del equipo de Ciudad Obregón. Mandan al señor Davis a cubrirlo. El equipo de Tijuana le dio descanso a Marvin Cairo. Sí, sí, sí. Van con McClinton y acá para José Estrada. Abierto está Díaz. Va José en la personal. Tiene solo a Germain, tiene solo a Díaz. José con la finta. Le manoteó Keke. El rebote. El rebote es para el equipo de Tijuana con Webster. Y va con Osmar López. Y el novato haciendo los puntos. Es el único que ha anotado en este segundo cuarto. Algo reclama José ahí, van con Quincy Taylor. Y ahí está cerca Osmar López queriendo estorbar. Aquí piden al novato Díaz que va con Germain Jordan. Y este va con José Estrada. Aquí está la falta, sí señor. La falta de Díaz. De Davis, mejor dicho, el 5. Vendrán desde la línea. Mandan a la esquina, primera falta de Davis, van con Germain Jordan y este con José Estrada. McClinton con la pasada, va para Díaz, el tapón, pero ahí está McClinton y van con Quincy. Quincy con el tiro, sí señor, la larga distancia. Quincy Taylor planta los pies, mueve las manos y sacude las redes.
Lo marcaron de dos, fue un doble para Quincy Taylor. Pensamos que había sido el triple Davis en la personal. Iba a sacar la falta ofensiva, sí señor. ¿No? Dice que la falta fue de Díaz. Fue de Díaz. Dos tiros entonces. Vamos a ver la reiteración. Sí, estaba en movimiento todavía Díaz. Así es que la falta de los tiros van a pertenecer al señor Jonathan Davis. 21 por 35 el marcador. Davis con su primer tiro adentro. 87.5 en cuanto a porcentaje de tiros de campo tiene Jonathan Davis, que va por su segundo disparo. Y también lo anota. 6 puntos ya para el equipo de Tijuana. Mandando el señor José Estrada Dan con Quincy Taylor, que empieza a mover. Ahí le van a marcar la falta a Okeke. Jaló la playera a Deion McClinton. Le marcan la falta antideportiva. Así es que vendrá McClinton con un tiro y lo vamos a ver. Ahí está. Clarísimo el jalón de Chukwudeme Okeke. Dos tiros le van a dar a el señor Deion McClinton y aparte la posesión va a pertenecer al equipo de Ciudad Obregón. Es sin defensiva, McClinton con un 65% en tiros de campo. Aquí está, anotando uno más. Llega a 4 McClinton. Ahí le dicen, ok, que quítese de aquí, que es sin defensa, le dicen, ok. Hasta lo desfajó. Sí, hasta lo desfajó. McClinton con su segundo tiro, no falla. Pero la posesión es para el equipo de Ciudad Obregón desde el ala derecha. Para los que atacan, Díaz va a mover la pelota. Van con Germain, 14 segundos en el reloj de disparo. Así es la posesión corta. Van con Quincy Taylor, el jumper. No, el rebote es de Joshua Webster, que guarda muy bien la esférica y empieza a mover. Webster va con el tiro de larga distancia. Llama y le contesta el franco tirador Joshua Webster. 18 la diferencia a favor del equipo de Tijuana. Van con Díaz y este con Germain. Germain va con José, que está debajo de la canasta. Espera y buscaba. Fabri cuenta, sí señor. Buena la jugada de José. Está enchufado el mochiteco el día de hoy. Doble dígito y buscará hacerla de tres. Ya se prepara Marvin Cairo. Va a salir Okeke. Y va a entrar Marvin Cairo, también Venegas. Y se va Jaimes. Segunda falta de el número 10, Chukwudeme Okeke. Vendrá José entonces a tratar de hacer de tres la jugada. Y lo conquista. 11 puntos ya para José y son 15 la diferencia. Aquí viene Davis. Trataba de hacer el rompimiento rápido, pero sus compañeros estaban atrás. Y aquí viene Davis, le manoteó José. Van hacia el otro lado, violación, sí señor. La violación, y vean desde dónde tiró Webster y la metió. Pero ya no contaba, así es que va a venir la posesión para el equipo de Ciudad Obregón. Va a mover Germain Jordan. Quincy Taylor es el que espera, ahí está, precisamente la violación. Rafael Rodea muy atento para marcarlo. Quincy Taylor es el que mueve. La pantalla es de McClinton. Buena la jugada, buena la finta. No conquista los puntos, el rebote es para Díaz. Y van con José Estrada y la calidad de José. Ahí está el mochiteco haciendo la jugada. 13 puntos para José Estrada, el seleccionado nacional. Ha reducido la ventaja el equipo de Halcones. Cairo enfría las cosas. Ahí está Marvin, 16 puntos ya para él. Y aquí viene Estrada mandando la jugada, el puño levantado. En señal de lo que está pidiendo Rearte. ¡Estrada! ¡Planta los pies! ¡Mueve las manos y sacude las redes! José Estrada está encendido, on fire esta noche. Webster va con Cairo, la marca es de Germain.
López con el tiro de larga distancia. No, el rebote es de Díaz y después la falta va a ser de Venegas. La falta sobre el rookie, cuarta falta ya para el equipo de Tijuana en este segundo cuarto, Checo. Ese detalle va a ser importante, queda más de medio periodo y una falta más, todo va a ser tiros libres para Obregón, que parece ya haber encontrado la llave, ¿no? El jugador clave para poder ir hilvanando y ir recortando la diferencia. Pero tanto ha sido el dominio de Tijuana que el mejor momento de Ciudad Obregón y todavía la diferencia sigue siendo muy, muy amplia. Quincy Taylor abre para Jermaine. No, no ha traído el aro encima. Jermaine Jordan va con Davis. El otro lado solo Webster. Van con Osmar López y este con Davis otra vez. La marca es de Quincy. El 5 contra el 5. Aquí va una finta, dos. Trata de penetrar. Van con López. López penetra. López con el jumper. No, el rebote es para el mismo López. Y recicla el reloj porque tocó aro. Joshua Webster es el que tiene la pelota ahora. Pide que se muevan, va con Venegas, José Estrada en la marca, va Webster y lo bajan. Y en la segunda oportunidad, sí, Webster es el que logra los puntos. Llegando a 11 ya para él en la noche. Van hasta el otro lado con Quincy Taylor, que ya cruza el meridiano de la duela. Van con Quincy, este con José. José está marcándole la falta a Davis y vendrá a los tiros José Estrada. Cuando estamos en el tiempo de televisión habrá minuto y medio de descanso, bueno, dos minutos de descanso. Y bueno, aprovechamos para que Gaby Saldívar nos platique acerca, ¿qué te parece del All-Star Game? Así es, Paco. Sí, ahorita comentábamos, este próximo 13 y 14 de mayo se estará llevando a cabo en el Centro de Usos Múltiples en Los Mochis, Sinaloa. Y por supuesto, tienen un programa excelente para ustedes. Comienza desde las 5:30 de la tarde, también va a comenzar con el tiro de tres puntos, el concurso de tiro de tres puntos, después el juego de celebridades y luego viene el campeonato de Slam Dunk de clavadas. Eso será este próximo viernes 13 de mayo. Si también quieres ir el sábado 14 de mayo, pues el juego de estrellas Zona Norte contra Zona Sur comenzará a las 6 de la tarde. Después, desde Ciudad Obregón, Sonora, se estará presentando el rock agropecuario de Nunca Jamás y la premiación de ganadores. Puedes adquirir tus boletos ya totalmente en línea a través de ticketto.com.mx. Así es que te invitamos a que disfrutes de este All-Star en el Centro de Usos Múltiples por allá en Los Mochis, Sinaloa. Efectivamente. Bueno, Checo, 14 puntos la diferencia. La pelota la tiene el equipo de Arcones. Un cuarto distinto, ¿no? Ya han anotado 13 puntos el equipo de Ciudad Obregón, cuando el cuarto anterior apenas anotaron 17 y todavía le restan 4:40 por jugar. Sí, el parcial al momento va 13-13. Va nivelado. Por ello se mantiene la diferencia porque el primer periodo fue lo que sacó el equipo de Tijuana. Que la diferencia también está radicando en la larga distancia. Lo comentaste bien. El equipo de los Halcones estaban intentando de una manera muy errática, sumándole a la estadística negativa. Pero el equipo de Tijuana ha metido 6 de 10, o sea, está tirando para el 60% tiros de 3. Mientras que el equipo de Obregón 3 de 11, un pobre 27%. Sí, efectivamente, aquí vendrá entonces José Estrada con los dos tiros libres porque cometieron la falta, es la quinta, el primero adentro para José. Y quiero aclarar, los tres de José Estrada. Sí. Efectivamente, tres triples ya, una gran noche del mexicano el día de hoy. Viene con el segundo tiro adentro también. 18 puntos ya para José Estrada, 32-44, Joshua Webster es el que mueve. Vamos a ver, la marca es de Quincy Taylor. Van, ¿con quién? Con nadie. Cairo no pudo quedarse con la pelota, ni siquiera levantó las manos y la pelota va a ser para el equipo de Ciudad Obregón. A mover. El señor Quincy Taylor, la marca es de Joshua Webster. 12 la diferencia, viene Dion McClinton para hacer la pantalla, va el señor Taylor, toda la hace él y los puntos, la bandeja. Son 6 puntos ya para Quincy Taylor, la flotadita para López, la marca es de Díaz. La marca es de Díaz, vamos a ver, ya le están marcando la falta.
marca fue férrea sobre Osmar López. Segunda falta del equipo, segunda falta también de Esteban Díaz. 10 la diferencia a favor del equipo de Tijuana. Vamos a ver la reiteración. Férrea la defensa. Ahí está el desplazamiento con el brazo, es lo que le están marcando. Jonathan Davis es el que va a mover hasta el otro lado con López. Y aquí viene Osmar. La flotadita y los puntos. 6 puntos para el novato en este cuarto. Eso ha marcado la diferencia a favor del equipo de Sonkis también. Ahí está Quincy Taylor moviendo. Dice que no. Le pide que le hagan la pantalla a Dion McClinton. Se empieza a mover. Quedan 6 segundos 5 en el reloj de disparo. Quincy tiene que apurarse. Le quedan 2. 1. Jermaine alcanza a sacarlo. No. Ya no, dice el señor Diego Gutiérrez. Se acabó el reloj de disparo. Así es que la pelota pertenece al equipo de Tijuana porque ya había recuperado McClinton el rebote. Sin embargo, dice, se acabó el tiempo, el reloj de disparo. La posesión es para el equipo de Sonkis. Viene Joshua Webster, la marca es de Díaz. Webster ante Quincy. La pide Davis, van con él. Vamos a ver, van otra vez con López que busca la larga distancia. No, el rebote es de José y le comete la falta. Jaimes comete la falta. Y vendrán 2 tiros más para José Estrada. De a poquito, así el barco tiene que ir remando, poco a poquito. Va a entrar por primera vez al partido Derek Rhodes, se va Jonathan Davis. Y aquí viene José Estrada, Marvin Cairo platicando con Osmar López. Las estrategias y la jugada con el tijuanense. Viene José con el primer tiro, adentro. ...11 puntos nada más en este cuarto hasta el momento lleva José, más los 8 que tenía ya son 19... Si encesta este tiro llegará a la veintena de puntos para convertirse hasta el momento en el mejor anotador entre los dos equipos y lo consigue. 12 puntos en este segundo cuarto, 20 en total para José, 10 la diferencia. Vamos a ver Webster, 3 minutos lo que le resta este segundo cuarto. Aquí viene Joshua Webster. Ando viendo con quién, con Derrick Rhodes. Rhodes otra vez con Webster. Clinton. Jaimes, la marca es de Quincy. Jaimes con la flotadita y no, solamente coqueteó, pero el muchacho López la consigue. Y Webster con la larga distancia y este no falla. Llama y le contestan a Joshua Webster con la larga distancia. Aquí viene Quincy Taylor. Va moviendo con quién, con Dion McClinton. Buscan a Jermaine debajo del aro y ahí está Jermaine Jordan. La dejadita y los puntos. 4 puntos apenas para Jermaine, tiene que aparecer más. ¿Qué valor está teniendo el novato de Tijuana, que no solamente ha sumado puntos, sino que ha ganado rebotes y también asistencias? Sí, señor. Joshua Webster va hasta el otro lado con Rhodes. Intenta la larga distancia, el rompimiento es con Quincy. Quincy, el alley-oop, no, para McClinton, pero McClinton recupera y consigue los puntos. No todo tiene que ser espectáculo. Así suman y la diferencia que era de 14, que llegó a ser hasta de 20, ahora es de 9. Y el señor Henry Bibi dice, tiempo corto, vámonos, porque más vale es corto, tiempo corto, así es que más vale que en 30 segundos recapitulemos un poquito, Gaby. Así es, la verdad es que están poniéndole todo lo que se tiene que poner. Ya vemos esta diferencia solamente de 9 puntos, veríamos. Al inicio una diferencia de casi 20 puntos, entonces lo están haciendo bastante bien. Y bueno, platicamos todavía del All-Star porque va a la zona norte y recordemos que el coach Ariel Rearte estará presente por parte de Halcones, Tony Farmer, Alex Reina, Harvey Summer, por parte también de Sonkis, Marvin Cairo, que lo estamos viendo muy activo el día de hoy, Joshua Webster, que ha hecho unos lanzamientos hoy, unos tiros maravillosos, nos deja impactados. Y también estará Iván Venegas por parte de los Sonkis de Tijuana, así es que no se lo pueden perder. Recordándoles, este Juego de Estrellas comienza a las 6 de la tarde, el sábado 14 de mayo, así es que ahí los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias, ahí está el recordatorio, amigos.
fin de semana, si tiene la posibilidad, pues qué maravilloso poder estar en este partido de las estrellas, el All-Star Game, en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis. Y si usted no puede ir, pues la señal de Megacable se lo va a llevar directo a sus hogares. TVC Deportes en el 315, 1315 de su sistema de Megacable, el juego de las estrellas, el All-Star Game. Por cierto, hablando nada más un poquito, hablando de estrellas y de figuras, malas noticias para los Grizzlies de Memphis. Ja Morant se estará perdiendo, parece ser, el resto de la postemporada por una lesión de rodilla. Duro golpe para los Grizzlies. Oh, ¡qué jugada de Marvin Cairo! Bailó al novato Díaz y le anotó prácticamente en la cara. 1.27 lo que le resta al segundo, McClinton. Vamos a ver, Quincy Taylor. Se frena, vamos a ver, tiene solo a Jermaine, 10 segundos, busca por dónde, la penetración, Quincy, Jermaine, solo, Jermaine, no, el rebote es de Joshua Webster, con todo el tiempo del mundo, Jordan, falló, y aquí también falló Webster, el rebote es para Jermaine, y van con José, José en la penetración, José con el ganchito, el rebote entre McClinton y Jermaine, y después el foul y cuenta, sí señor. Deion McClinton con los dos puntos y vendrá a la línea de castigos. 8 ya para McClinton. Jarvis Summers va a la cancha con 57 segundos. Primera falta para el número 11, Joshua Webster. No es un hombre que se meta en muchos problemas de faltas, Webster. Vendrá McClinton entonces a tratar de acortar la ventaja todavía más que tiene el equipo de los Sonkis. McClinton lo falla. 9 la diferencia todavía. Se ha acercado el equipo de Obregón peligrosamente en este segundo periodo. Joshua Webster que va a mover. La marca es de Jarvis Summers. Le dice al árbitro que hey, ¿qué no estás viendo? Que me está empujando el 2-1. Van con Jaime y le roba la pelota a José. Y aquí viene Jarvis. Summers va con Jermaine. Jermaine, ¿qué hace? Va con Summers. Y ahí van, con Díaz. Díaz con Jordan. Jordan ante Cairo. Le pide a McClinton que le haga. Sí, señor. Y después, ¡uy! Estuvo cerca del foul y cuenta otra vez contra Joshua Webster. Le pedía que le hicieran la pantalla a Jermaine. Hace el movimiento. Y McClinton vendrá a la línea de castigos entonces. Segunda falta de Webster. Como ha tenido oportunidades en los tiros y prácticamente ha estado con un 50% de Deion McClinton. Así es que lo veremos aquí con doble oportunidad. 42-51, queriendo otra vez acercar al equipo de Halcones. El primero adentro, sí señor. 9 unidades para McClinton. 43-51. 21.2 segundos. McClinton tuvo 3 puntos el día de ayer. Una actuación notable esta noche. Y aquí va con el segundo. Lo falla José. Estuvo a punto de recuperar el rebote. Pero el señor Henry Vivi dice, tiempo corto para ampliar la estrategia. Con 18.8 segundos. Tiempo corto. Así es que vendrá lo más emocionante de este final de cuarto, Micheco. No, comparado como estuvo el primer periodo para el equipo de Obregón, 8 puntos, pues prácticamente ya podemos decir que se metieron al juego. Aún así, la ventaja para el equipo de los Sonkis de Tijuana, mientras revisamos parte de la buena actuación de Osmar López con 6 puntos. Y por supuesto, José Estrada, que ya llegó a 12 unidades en este periodo, más 8 de los primeros 10 minutos, son 20 puntos. Ahí el rebote ofensivo que sacaba Osmark y la asistencia que daba para Webster, que conseguía el tiro de larga distancia. Y aquí también la canasta de Jermaine, esta de McClinton y el lanzamiento de Cairo. De lo mejor que ha ocurrido en este segundo periodo, que está cerca de concluir, 18.8 segundos, 8 puntos de ventaja para el equipo de Tijuana. Ambas quintetas regresan de a poco a la duela. Y va a remover desde un costado el conjunto visitante. Y lo hará Marvin Cairo. Él dice, yo me encargo. A la espera de que el partido
se reanude. Aquí a mover precisamente el ya mencionado Marvin Cairo. Va con Joshua Webster, 17 segundos en el reloj. Vamos a ver, Sonkis se va a acabar el reloj. Aunque en el reloj de disparo quedan solamente 5 segundos. Webster va con Jaimes, que va desde la larga distancia. Jaimes con el triple, silenciando a la arena Itzon. 3.7 segundos. Y el coach Rearte pide también tiempo fuera porque va a ampliar la estrategia para tratar de buscar una jugada que lo siga acercando en el marcador. La diferencia en este momento es de 11 de nueva cuenta. Otra vez el tiro de larga distancia, el arma que ha explotado el equipo visitante y que le ha dejado mucho rédito. De nueva cuenta regresa el doble dígito de diferencia. Y ahora el señor Rearte, como bien lo comentas, a planear una estrategia de menos de 4 segundos. Vamos a ver entonces cuál es la estrategia que va a seguir. Y bueno, te comentaba hace ratito lo de Jay Moran, una durísima, pero durísima baja que podrán sufrir los Grizzlies de Memphis, que están en un tremendo duelo. Y mira nada más, así está Ciudad Obregón de noche, la laguna del Nainar y la novia de Cajeme. Esa parte oscura que usted ve. Aquí está el muelle, mira, este gran espacio negro que usted ve es el agua de la laguna del Nainar y por eso no está iluminado. Esos focos iluminan el contorno de la novia de Cajeme, la laguna del Nainar. Aquí estamos cerquita, sí. Nada más, esas son las luces de la ciudad, dice KCO. Sí, la laguna del Nainar está aquí a 200 metros. 300 metros. Un poquito más, yo creo. ¿Sí? Unos 500 metros, 600 más o menos. Sí. A los 2,800 de la vuelta. No, Gabina. Nomás de aquí a ahí. Llegar a ella nomás. Llegar ahí, no. Qué vuelta. 3.7 segundos. Veremos la jugada que va a sacar el equipo de Ciudad Obregón, perdiendo hasta el momento 43-54. A mover Jarvis Summers por la línea. Vamos a ver. Van con José, el buzzer para José Estrada, el jumper, ¡no! Culmina el segundo cuarto, 43-54, al medio tiempo, ganando la visita. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. De regreso, amigos, a este medio tiempo entre Sonkis y Halcones, donde la ventaja parcial es para el equipo visitante, 54 puntos a 43. Revisamos lo mejor del primer periodo. Sí, efectivamente, donde el mejor por parte del equipo de Ciudad Obregón es José Estrada, anotando
8 unidades en ese primer cuarto, 10 de las 17 que apenas pudo anotar el equipo de Ciudad Obregón. Sonkis tomó una amplia ventaja con 31 puntos, con una gran actuación en ese primer cuarto de Marvin Cairo, que anotó 14, y Fabián Jaimes, que hizo 11 puntos para esa causa. Y además, el tercero, que es Joshua Webster, con 6 unidades apenas, pero que en el segundo cuarto también se puso las pilas. Aquí está el de la Habana, Cuba, Marvin Cairo, que tiene, o tuvo, mejor dicho, en ese primer periodo 14 unidades. Para el segundo cuarto fue otra la historia para ambas escuadras, porque se movieron las quintas, se movieron, y entre Dion McClinton y el señor José Estrada cambiaron la historia, Checo. Sí, definitivamente José Estrada vino a cambiarle la cara a Halcones, que tras un primer periodo tristísimo, vino a revolucionar la ofensiva del equipo de Ciudad Obregón, sumando 12 puntos en el segundo periodo, seguido de McClinton, que sumó 8, Quincy Taylor agregó 4 y 2 de Jermaine Jordan, para totalizar un periodo de 26 unidades que regresaron a Obregón al partido. Mientras que el equipo de Sonkis tuvo en su mejor hombre del periodo a Joshua Webster con 8 puntos, producto de 2 triples. Además, sumó un triple Fabián Jaimes, muy valioso al final del mismo, y sumó 6 el juvenil Osmar López, para tener un periodo de 23 que mantuvieron al equipo a raya, que ciertamente recortó la distancia a Obregón, pero lo suficientes para mantener el comando del partido. 11 unidades la diferencia entre el equipo de Ciudad Obregón y los Sonkis de Tijuana. El día de ayer, el tercer cuarto fue la diferencia. Veremos si hoy puede ser, pero para el equipo de casa, o si la visita sigue con su gran inercia. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, Gaby Saldívar nos tiene una entrevista muy especial. Carnes frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Amigos, continuamos. En esta ocasión estamos con Thomas Cooper, parte importante del equipo de Halcones de Ciudad Obregón. Thomas, platícanos un poco acerca de cómo comienzas jugando básquetbol. Mi padre, cuando tenía, 4 o 5 años, estaba en un gimnasio con mi padre y estaba mirando él tirando y quería tirar también. Y después tiempo,
me enseñar el cómo jugar básquet. Mi padre. Profesional no, pero en la escuela sí. Y le gusta mirar, estudiar. Él mira todos los partidos ahora también. Yo jugué en universidad y me contacto mucho agentes, representantes. Y sí, arranqué como así. Yo vivo en España, jugué en España, Argentina 3 años y aprendí, estudié en la escuela también, pero aprendí la mayoría en Argentina. No sé, me gusta hacer todos. Intento jugar muy bien en todas partes del partido, pero quizás físicamente con grandes si cambiamos porque tengo fuerza también, pero no soy muy alto. Sí, físicamente a veces cuando estamos cansados o algo es difícil a veces. Me regalo es anotando, puedo anotar muy bien. En este equipo no necesito mucho porque tenemos muchos jugadores con talento. Pero sí, estoy mejor en anotando la pelota. Aquí no mucho, pero aquí en este equipo intentando jugar para mí, pero para el equipo también, pasar la pelota, defensa, todos. Mucho. Como te dije, miran todos los partidos aquí, Argentina, España, todos los lugares que juegue. Entonces, sí, son muy importantes y hablamos todos los días. A mi familia. Ah, gracias por para siempre mirando y llamando todos los días a ayudarme donde estoy. Muchas gracias. Sí, repetición siempre con todos. Con si eres una muy bien anotador o tirador o defensor, todavía necesitamos repetir con repeticiones todos los días. Entrenamiento es muy importante. Sí. Muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, a toda la gente, ya lo saben, nos gusta conocer al jugador un poco más fuera de la cancha, Tomás Cooper. Habla excelente español y nos hizo el favor de hacer esta entrevista. Usted continúe con nosotros a través de la señal de Megacable. Y Lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushi, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Amigos, y continuamos con las entrevistas el día de hoy en este medio tiempo, porque la verdad es que es muy, muy importante
conocer a nuestra afición, pero más que nada a esos jóvenes que aportan día a día al básquetbol. Él es Gualberto Landavazo y bueno, nos contaban acerca de que estás en un campamento de la NBA. Claro, me llegó la invitación más o menos un mes con anticipación y no me la creía, estaba muy nervioso, la verdad no me lo esperaba eso. ¿Eso a qué se debió? ¿Cómo pudiste acceder a esto? Primero, más que nada, asistí a un campamento en la ciudad de Mexicali y ese campamento asistieron leyendas de la NBA como fue Becerro Llamas, entre otros, y se corrió la voz entre los coaches y tomaron la decisión de incluirme en el evento y asistí lo que fue el año pasado con mi coach de aquí de Sonora. Lamentablemente no me coloqué en el proyecto, pero me volvieron a tomar en cuenta cuando participé en México y el sábado se concluye el evento. Oye, cuéntanos un poquito qué es lo que se vive ahí, con quiénes has convivido. Sé de todo, la verdad, porque es convivir con gente de otros países, Puerto Rico, Argentina, Canadá, Estados Unidos, y es muy divertida la convivencia, la verdad, es algo que nunca había visto. ¿Qué es lo que aprendes ahí? Primero, lo que es lo fundamental del básquetbol, muchas cosas, la verdad, cosas que nunca me había tocado vivir, es muy grande todo lo que ven, es más basado lo que hace un profesional en la NBA, vaya. Okay, cuéntame también de tu experiencia aquí en Sonora, ¿has representado al estado? Una vez representé a Sonora, lo que fue 2019, y de ahí me encarrilé en otros proyectos muy grandes. ¿Cuál es tu proyecto, por ejemplo, a 5 años en el básquetbol? La verdad, ahorita estoy jugando en Estados Unidos y quiero obtener una buena beca para jugar en college allá. Perfecto, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Que sigas creciendo en el básquetbol en este mundo. Ahí está, compañeros, muy buena la entrevista para todos ustedes. Voy para allá. Oye, que siga creciendo y también de altura, ¿no? Que le falten unos 20 centímetros todavía por crecer para poder competir como lo hizo en su momento Horacio Llamas, Lalo Nájera, ahora Gustavo Ayón, Toscano, de los más chaparritos, Gutiérrez. Oye, le pides que crezca al muchacho, pero la pobre Gaby no se la acababa con lo alto que ya tiene. Con todo, yo creo que ya me acostumbré. Bueno, veremos entonces qué estrategias van a seguir ambos coaches, tanto Henry Bibi como Ariel Rearte, un tercer cuarto que va a ser fundamental en las aspiraciones de ambas escuadras. La diferencia viene siendo de 11 puntos y se gana en la noche que está viviendo José Estrada el ingresar al tercer cuarto como parte de lo que venía siendo la quinta titular. Tommy Cooper se queda en la banca, regresa Jarvis Sommers, Deion McClinton, el señor Jermaine Jordan y Tony Farmer ante la quinta titular del equipo de los Sonkeys con Cairo, Okeke Webster, Jaimes y Montaño. Adelante, señor Favela, con el tercer periodo. Gracias, Paquito. Amigos, vámonos con las emociones de este tercer periodo, segundo de la serie. Sonkeys buscando la barrida, Halcones buscando igualarla. McClinton con Jarvis Sommers. Dan para Tony Farmer en la pintura. Hizo el cambio de manos en el aire y consigue los puntos. Es momento de que este hombre empiece a producir en favor de los Halcones. Apenas 4 puntos. Y esto se pone con diferencia de 9. Pase elevado, mete la mano Jermaine Jordan. Sale por línea final, sigue siendo pelota para el equipo de Sonkeys. Primer periodo terminó 31-17 en favor de Tijuana. El segundo 26-23 en favor de Halcones. A mover Webster. Dan para Jaimes. Frente a Tony Farmer. Viene Fabián. Busca ganar terreno. Va con el gancho. Se apoya en el tablero y consigue los puntos. Fabián Jaimes con 16 unidades al momento. Jermaine. Acá viene Jarvis Sommers. Sí, es que la buena actuación de Estrada del segundo periodo lo logró cuando aquí aparece Deion McClinton sumiéndola con autoridad para sumar dos más a la causa. Le decíamos, la buena actuación de José Estrada le ha valido, como decía Paquito, para mantenerse en la duela en este arranque de periodo número 3. Sí, y es que Cooper no ha estado fino el día de hoy.
le gana la partida a José, y es que además está, como te decía, on fire, tiene 20 puntos. No, hay que aprovechar cuando están en sus momentos los diferentes jugadores. Cuando viene Jaime de larga distancia, este se apoya y convierte los puntos. Tercer triple para él en la noche. Ha estado de un triple por periodo, Jaime. Regresa la diferencia de 12. Tony Farmer frente a Jaime. Cambio de juego con Jordan. Se apoya en el tablero y consigue los puntos. Además del foul. Foul y cuenta para Jermaine Jordan. Otro hombre que tiene que aparecer mucho en este tercer cuarto junto con Tony Farmer, Jermaine Jordan, apenas con 4 unidades, 6 con estas que acaba de completar, podría ir por el punto número 7 para acercar de nueva cuenta a 9 unidades al equipo de Ciudad Obregón. Básicamente ha estado Jermaine Jordan con una canasta por cuarto. Aquí rompe esa inercia, suma 7 y la diferencia es de 9. Sigue en favor de Tijuana, que no se ha dejado acercar. Viene Cairo, va de larga distancia, está fallando y la tabla queda en manos de... Bueno, sale por línea final. Va a ser pelota para el equipo de Tijuana, hace la indicación el árbitro. Vemos la reiteración. Es la primera ocasión que falla Cairo en la noche. Tiro de larga distancia. Vamos, Bre Webster. Dan para Oqueque. Este deja en manos de Montaño. Ante McClinton, equivoca el pase, lo roba Tony Farmer, sale a velocidad con Jermaine. Pase para Farmer, le cometen la infracción y va a tener 2 disparos de la línea de los libres. Fue bueno el rompimiento, iba José también. Aquí lo ve muy bien Jermaine Jordan a Tony Farmer. Y ahí está la falta de Fabián Jaime, segunda falta para él en la noche. Y ahí cuidado porque parecía que... había una situación ahí entre Oqueque y Tony Farmer. Bueno, inteligentes los compañeros, Jermaine Jarvis, de alejar a Farmer de ahí. Su equipo va perdiendo, lo necesitan a él, él necesita cabeza fría. Se prepara Tony Farmer con un 66.7% de efectividad, que en estos momentos va a incrementarse ligeramente. Esa cantidad. Tony Farmer llegando ya a 5 puntos en el juego. Segunda infracción para Jaimes. 2 de 2 para Farmer. La diferencia es de 7. Y el equipo de Halcones sueña con el alcance en el marcador. Siguen haciéndose de palabras. Tony Farmer ahora con Jaimes. Llegan McClinton y Jermaine. Y alejan a su compañero y acá Ariel Rearte también pidiendo para que lo alejen, que se lo traigan a Farmer. Que no tiene mucho movimiento corporal, es más bien de algunas palabras entre labios que habrá dicho porque su lenguaje corporal es tranquilo, sereno. Pero ahí sigue provocando a Fabián Jaime, Tony Farmer, ¿eh? Sí, sí, un empujoncito. Levantan las manos, vea usted, esta toma cerrada. Se empujan uno al otro y ahí está la marcación. El ofensivo, sí señor. Sí, le marcaron el ofensivo, lo estuvo provocando Farmer. Y ahí les dice Rafael Rodea, a la que sigue a los dos nos voy a echar, le dijo Rafael Rodea. Sí, parejo, dijo. Este momento fue la infracción, ese antebrazo, aunque después vino Farmer con un ganchito, pero ya estaba dada la marcación. Y ahí el señor Rodea... llegó a molestarlos. A la próxima semana. Ahí está. Se trompicó José Estrada con el árbitro. Y eso evitó que pudiera hacerse de la pelota. Se va por línea lateral y es pelota para Tijuana. Vamos a ver. Ahí el árbitro. Sí, sí, fue el propio árbitro el que trompicó ahí a José Estrada. Y esto le va a dar la pelota al equipo de Sonkis, que ya tiene el movimiento. Ahora el foul ofensivo de Cairo sobre José Estrada. Bueno, trabadito el juego, mi Paco, en estos últimos minutos. No, mira, la verdad, como es el mismo árbitro con el que se trompicó, se la manó. La verdad. A salvo que el señor Soto nos muestre otra cosa, para mí se la manó.
¿no? Estoy diciendo la verdad, yo me equivoqué, no tengo por qué estar ahí en el campo, ¿no? Le marcan la falta ofensiva a Marvin Cairo, ¿verdad? Sí, sí, la vendió José. Sí. Sí, bueno, y salomónicamente el árbitro dijo, pues aquí salimos tablas. Siguen los 7 de diferencia. Jarvis con Germain, con Farmer, con Germain, va a la flotadita, se queda corto Jordan. Tiene la pelota Cairo, dan con Webster. Webster se andaba alejando y por poco perdía la pelota. Webster ante José, va en la jugada individual, finta, saltar y le comete la infracción. Jarvis Sommers otra vez, se come la finta de Webster y al momento de bajar la mano para tratar de impulsarse, le comete la falta. Mira, sí. Se come la finta, brinca para tratar de taponear y ya le echa, como decimos, la lámina, ¿no? Y Sommer no estaba en posición, vea, ahí estaba lejos. Era José Estrada el que lo tenía. Y Jarvis saltó desde una posición poco conveniente. Le van a dar descanso a Germain Jordan. Entra Quincy Taylor. El cambio que mandaría el Rearte a la duela. 6.54 por jugar, adelante. Tres hombres rápidos. José, Quincy, Jarvis. Pocas veces hemos visto eso. Sí, ahí podemos notar la estrategia que va a seguir el equipo de Halcones. Viene Cairo, un tiro incómodo. La pelota queda en manos de Tony Farmer. Sale a velocidad por parte central. Vamos a ver si la hace. Se apoya en el tablero, está fallando y la pelota queda en manos de Montaño, que sale a velocidad. 2 contra 2. Aplica el freno de mano, ceden para Jaimes, va en la individual, está fallando. Es Jarvis quien toma la pelota, pase largo, 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 tan largo que se pierde por línea final. Buscaban el rompimiento, no fue acertado el pase y pide tiempo el equipo de Tijuana. Ojo con esto, Jaimes no había fallado en toda la noche. Se le metió en la cabeza a Tony Farmer. Ese también es parte del juego. Eso también es parte del juego. Y acá, bueno, se equivoca Jarvis en el pase. 52-59, 7 la diferencia. Mucha potencia ese pase, la intención era buena, no así la ejecución. Pero ya tenemos rato que el marcador está congelado. 59-52. Y bueno, vamos a buscar a Gaby Saldívar, que tiene una entrevista también especial acá en el graderío. Búscame muy lejos, Paco, pero fíjate, aquí estoy con Mike Poe y queremos platicar acerca. How do you see this game? We came out a little flat, but we picked up the energy and we cut the lead down to 7. And I think we're gonna pull this game out with a win, but we just gotta keep our energy high. Que comenzó un poco, pues lento, nos dice Mike, pero que después ya comenzó a agarrar energía y seguramente estarán haciéndolo bastante bien. What about tonight? The yesterday night. That yesterday night, what about? We were tired coming off a road trip. I mean, that's no excuse, but our energy wasn't high, and they hit us in the face, and we just lost yesterday's game because of the lack of energy we had. Nos sigue hablando acerca de la energía. Paco, cuéntanos un poquito acerca de lo que... Nos dice que venían de un viaje muy largo desde Guadalajara y que, pues, no hay excusas, ¿no? Que no tenían la misma energía anoche que la que tenían el día de hoy, pero que, pues, eso ha servido también para que el día de ayer no cometieran los mismos errores hoy que han cometido. Thank you, Mike. Ahí está Mike Paul, entonces, mi estimado Checo. Ahí tras las palabras del exjugador de los Halcones. Viene aquí Jaimes, va a la jugada individual y consigue los puntos. Y finalmente se mueve el marcador. 61-52. Me imagino que Henry Bibby le dijo, hey, tranquilo, haz tu juego, que no te desesperen. Y mira, ahí claro. Están los puntos. Ahí estaba la respuesta de Jaimes. José. ¿Con quién? Tiene solo Jarvis. Va para él, pero ahí está el pie de Webster. Se congela el cronómetro. Y es pelota para el equipo de Ciudad Obregón. Reciclan el reloj de tiro con 14 segundos. Esa es la ventaja que tiene ahora Ciudad Obregón en cuanto a la ofensiva. Van con Jarvis, con José Estrada. Va a intentar la penetración. Encuentran a Jarvis. Se les termina el tiempo. Encuentran a José, va en la individual, se apoya en el tablero, falla y la pelota queda en manos de Ciudad Obregón. Viene José, la pelota en el aire, no puede, no hay infracción ni canasta. Viene Webster a velocidad, aplica el freno, dan para Cairo, frente a McClinton. Dan para Montaño de larga distancia, falla y la pelota queda en manos de Tony Farmer.
Somers para Quincy. Taylor va desde la media distancia. Adentro. 8 puntos para Quincy. 61-54. La diferencia sigue siendo de 7. No puede bajar de allí el equipo de Obregón. Montaño con la pelota. Se bota Jaimes. Pide la pelota. Ya la tiene. Frente a Tony Farmer. Este mano a mano. No pierda de vista. Está candente. Va con el gancho. Adentro. Lo volvió a hacer Jaimes. Y consigue los puntos. Tiene un periodo ya de 9 unidades. Quincy Taylor con la pelota. Da para José Estrada. Se mueve. Va a buscar hacer la individual. Va hacia el canasto y consigue los puntos. 22 puntos en la noche para el nativo de los Mochis. José Estrada, número 2 de Halcones. La diferencia 63-56. Se mantiene en los 7. Se quejaba Tony de un golpe de Jaimes en la boca. Y se le quedó viendo con una cara de pocos amigos. Esto puede terminar mal. Pero lo vio el coach Ariel Rearte y le dice a McClinton, switch, le dice, cambien, que Farmer se fuera con Oqueque y que McClinton cubriera precisamente a Jaimes. Tiempo de televisión, 2 minutos los que tendremos de pausa en el juego. La diferencia sigue siendo de 7, mi estimado Checo. Y bueno, el marcador ahí está. Todavía el equipo de Ciudad Obregón con ventaja en este cuarto, ¿no? Pero buscará continuar remando contra corriente. Chicos, continúo con entrevistas importantes. Aquí tenemos a Jaciel Carrillo, Antonio Martínez está con nosotros también. Preguntarles cómo están viendo el juego, chicos. Ustedes son expertos, han jugado con ellos. ¿Qué es lo que sienten en este momento? Creo que les hace falta más energía y más ganas en el partido. ¿Cuál ha sido como el punto álgido de este partido en donde pues se ha visto un poco más de energía? Pues yo digo que como salieron después del medio tiempo, estando positivos, seguir siendo positivos y dar una buena defensa, la defensa habla solita. El día de ayer pues tuvieron un partido también que pelearon muchísimo. Nos comentaba Mike Bo acerca de que venían cansados, que eso no es excusa, pero ustedes ¿cómo lo sintieron? Sí, yo creo que más que nada es el cansancio del viaje, que fue un viaje largo. Y pues ayer también jugaron una defensa no tan buena. Yo creo que hoy tiene que mejorar eso y seguir adelante. ¿Cuál es para ustedes el marcador final? ¿Cómo va a quedar? ¿Cuál es su expectativa? Hoy se gana. Va a estar difícil, pero hoy se gana. Perfecto, ahí está, chicos, muchas gracias. Y bueno, compañeros, pues ahí están las palabras de los expertos. Han jugado con ellos, los conocen. Disfrutan también el básquetbol, así es que pues ahí están sus palabras. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. Dos jugadores de Halcones de Ciudad Obregón, Jaciel Carrillo y Antonio Martínez. Están viendo este juego desde las gradas. Y es que hubo cabida ahora para David Díaz en el departamento de los juveniles. Viene la jugada ofensiva, Tony Farmer da para Quincy Taylor, va de larga distancia. Manos arriba y adentro para Quincy Taylor. Cierre esto, diferencia de 4. Y son 11 puntos ya para Taylor desde la banca. Sí, el aporte ha sido valioso. Viene Webster. Dan para Cairo. Cairo busca por dónde. Entregan para Davis. Davis ante José Estrada. Baila individual, va con el jumper, la media vuelta, está fallando y la tabla queda en manos de Jarvis Sommer, que se la arrebata allí a Tony Farmer. Sommers le comete la infracción ahí Webster cuando buscaba burlarlo con la media vuelta. Y es la tercera falta para Joshua Webster. Así es que la cuarta acumulada para el equipo de Tijuana también y Jarvis, bueno, es la quinta ya, así que Jarvis vendrá a la línea de disparos para poner este juego por primera vez desde que empezó a menos de 5 puntos de diferencia. Sí, es correcto. Vamos a ver. El primero ya cayó. Está agregado al marcador. Primer punto para Jarvis Sommer. Sí, sí. Pero llega en buen momento. Sí, le está debiendo a la estadística este hombre. Pero ahora es el momento importante para el equipo de Halcones. Y su labor la cumplen, cestando los dos, diferencia de 2.
Viene Webster con la pelota frente a la marca de Stolmer. Ya lo dejó atrás. Va por velocidad. Va al canasto. Qué bonita jugada de Webster. Él la fabricó. Se buscó el espacio. La provocó y la consiguió. Primeros puntos para Webster en el cuarto. Jarvis. Pierde la pelota. La recupera. Da para José Estrada. Pintaba ir de tres. Va en la penetración. Entregan para Tony Farmer. Farmer ante la doble marcación. Se apoya en el tablero y consigue los puntos Farmer. Sigue habiendo dos de por medio. Ya logró cerrarse este juego. Qué regreso de los halcones. A esto le falta mucho. Y los Sonkis quieren seguir sumando canasta. Regresar a esa senda de efectividad. Pierden la ofensiva. Viene Jarvis Homer. Va por tres. Adentro. El canasto de Sommer llega a la hora oportuna. Y por primera ocasión en la noche, los halcones toman la ventaja en el partido con un gran regreso en el marcador, aunque queda mucho. Aquellos 20 puntos del primer y segundo periodo que se ven tan lejanos, ahora han quedado atrás. La diferencia es de uno. Tiempo pide el equipo de Tijuana porque ahora hay que hacer otra estrategia, Paco. Sí, Henry vive rápido después del triple de Jarvis Sommers. Y Sommers se quedó como que, ¿qué pasó? Si la metí, dijo, ¿sí fui yo o qué? Un triple que le da la vuelta al marcador, que ahora está ganando el equipo de Halcones por un punto, 66-65. Ha sido largo el camino, ha sido sinuoso, difícil, complicado. Pero lo que decían ahorita, tanto Toño Martínez como Jaciel Carrillo y el mismo Mike Paul, tiene mucho que ver, Micheco. La energía. Este equipo no es el mismo al de ayer. Han entendido la estrategia, han penetrado más el perímetro y eso le ha fructificado en puntos importantes. Tanto Marvin Cairo como Okeke con problemas de faltas. Ahora hasta Webster tiene problemas de faltas. Entonces no pueden meter tanto las manos y han dejado hacer ese juego que tiene el equipo de Ciudad Obregón desde la pintura. Mira, tienes toda la razón, pero no te vayas hasta ayer. La energía del primer periodo de hoy, sí, todavía. Sí, totalmente, estaban abajo. Llegó ese segundo periodo donde entró David Díaz y donde entró José Estrada. Esa fue la clave, la llave que cambió el chip completamente para Halcones, y a partir de ahí se empezó a ver otro básquetbol que de a poco fue mejorando hasta llegar a este marcador parcial, pero que es distinto. 2-11 lo que le queda a este tercer periodo, y es lo que te decía ahorita al medio tiempo. Este tercer cuarto va a ser fundamental en las aspiraciones de ambos equipos. Sí, el parcial por lo pronto es 23-11 en favor de Halcones. Viene de media distancia, adentro Davis. Regresa la ventaja para el equipo de Tijuana y ahora es que puede ser un juego de volteretas. Menos de 2 minutos por jugar, canasta valiosa para Davis. Que llega en un momento importante. Ahora el que mueve la pelota es Quincy Taylor. Pide la pantalla de Jarvis. Taylor va por un lado, finta, va en la penetración. Cede para Sommers, va en la flotadita y consigue los puntos Sommers. Ya son 7 para este jugador de los Halcones en el periodo. Cuidado con Marvin Cairo, ¿eh? Algo parecía que le molestaba. Y así vamos a estar con la alternancia de dominio. Se nos puede venir un cierre frenético. Todavía quedan 10 minutos del otro periodo. Viene Webster en la individual. La volvió a fabricar. Bonita jugada de Webster. Agrega otros 2 al marcador. Ya son 18 para él en su cuenta personal y la ventaja es de Tijuana. Sommers parece que ya se engranó. Cede para José Estrada. Se anima de larguísima distancia. Un tiro desviado. Es Davis quien toma la pelota. Le aplica un poco de freno a la actividad ofensiva. Dan para Okeke y este para Webster. Okeke, que por cierto no ha sumado punto en la noche. Viene Webster de media distancia. Está fallando, pero hay una infracción. Vamos a ver a quién se la están. Así a Tony Farmer. Al número 55. Es la tercera falta para Tony. Aquí la repetición. El contacto ahí en el antebrazo con su mano izquierda. Le dará par de disparos a Joshua Webster cuando sale Okeke. Con una actuación muy, muy, muy discreta. Sin puntos al momento. Entra Iván Venegas. El público hace su trabajo.
Pero esto Webster, digamos que no le importó porque ya encestó el primero y la diferencia ahora es de 2. En la campaña 77% de efectividad desde los lanzamientos de campo para Webster. Aquí está fallando el segundo, la pelota queda en manos. No. Sí, pidió el tiempo corto y lo cedieron. Y le decía después que no, Rearte decía no. Ya lo pediste, vámonos, tiempo corto. Sí, es que la pelota había quedado en manos de Halcones, por eso quiso desistir del tiempo, pero el árbitro ya lo había sancionado. Y ahora van a replantear 45.1 segundos con 2 abajo el equipo de Halcones. Ahí está como Webster encestaba el primero. En este periodo el mejor de Ciudad Obregón es justamente Jarvis Somers con 7 puntos, además de 6 de Tony Farmer. Mientras revisamos parte de las canastas importantes, sobre todo este triple que vino a darle la vuelta al juego en su momento. Jarvis Somers se fue sin puntos en primer y segundo periodo y todos los que lleva los ha guardado para este momento que llegaron en un momento cumbre del encuentro. 25 a 16 el parcial en favor de Ciudad Obregón. Las estadísticas nos marcan que en lanzamiento de 3 son 9 para el equipo de Sonkis. Son 3 para Fabián Jaimes, 3 para Joshua Webster y 3 para Marvin Cairo. Ahí los francotiradores del equipo tijuanense. Quincy Taylor para Jarvis Homer. Se anima, va de larga distancia. Ah, no, bueno, este hombre entró en estado de gracia, Paco. Lo quieren, lo tienen. 10 puntos en este cuarto nada más para Jarvis Somers. Y es el que le está dando de nueva cuenta la ventaja al equipo de Ciudad Obregón. 20 segundos lo que resta. Viene Webster por velocidad, entró a la pintura, encontró a Venegas, va hacia el canasto, está fallando. Tony Farmer toma la pelota, sale a velocidad con Quincy Taylor. Viene en la jugada individual, adentro. 2 puntos más al marcador de Quincy Taylor. La diferencia es de 3. Viene Davis de larga distancia, se queda corto. Es Tony Farmer. Va con el tiro de lejos. Cerca se quedó la pelota del canasto. Y este triple nos ha dejado con ventaja para Ciudad Obregón. 73 puntos a 70. Frías y lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Se viene lo mejor del partido y la crónica en la voz de Paco García. Los últimos 10 minutos, señoras y señores, de un partido frenético, tremendo,
importante para ambas escuadras. Davis con el jumper, ahí está Jonathan Davis, con dos puntos más para él, acercando a su equipo. Primera ocasión en el partido que Halcones inicia un cuarto con ventaja. Deion McClinton moviendo para Jarvis Sommers. Sommers va con Tony Farmer. Farmer en la pintura contra Jaimes. Farmer con los puntos, sí señor. Y Farmer ya llega a 10 unidades. El que no ha regresado es Thomas Cooper y tampoco Alex Reina, de los que iniciaron el partido. Aquí está moviendo Jonathan Davis, va con Marvin Cairo. La marca es de José Estrada, ya le están marcando la falta a José. No, pues es que si algo te está funcionando, no le muevas. Claro. Lo que hace el señor Rearte. Son tres puntos la diferencia, aquí vamos a ver la marca de José sobre Marvin Cairo. Ahí está, sí señor, ahí está el empellón. Ahí está el empellón de José. Desde la línea base, moviendo el equipo de Sonkis, van con Joshua Webster. La marca es de Jarvis Sommers. Aquí está Webster. Deion McClinton ahora, el que trata de manotearle la pelota. Aquí va Webster. Webster con el jumper. No logra los puntos. El rebote es de McClinton y van con Jarvis Sommers. Aquí viene este hombre que ha estado en estado de gracia. Penetra. Van con José Estrada. La finta. Queda solo José. Planta los pies. Mueve las manos y sacude las redes. José Estrada con una tremenda noche de 25 puntos para él. Marvin Cairo también respondiendo y diciendo, en La Habana también corre aire. Lleva 20 Marvin Cairo. Y aquí está José. Penetra, va con Tony Farmer y la pelota viene y da hasta acá, hasta donde estamos nosotros. Pero le alcanzan a manotear la pelota, así es que será para los Halcones de Ciudad Obregón. Vamos a ver Jarvis Sommers, 4 la diferencia. Aquí vemos la reiteración, como Fabián Jaimes toca el esférico. Van con José Estrada, finta, ante Cairo, José con el jumper. José no puede, McClinton, la pelota va a terminar siendo para los Onkis, dice el árbitro Gutiérrez. Cambio de Rhodes, se va a venir Derek Rhodes entonces en lugar de Iván Venegas. Vemos la reiteración, como el jumper no entra después. ¡Uy! Peleadita la pelota entre Venegas y McClinton. Y ahí Tony Farmer empuja a José Estrada para que él marque a Rhodes, porque Farmer va sobre Cairo. Davis con la pelota, Jonathan, van con Rhodes. La marca es de José. Ahí está Rhodes, van con Cairo. Cairo con la marca de Tony, le alcanza a manotear y McClinton es el que logra el rebote. Y van con Jarvis Sommers, movidito este cuarto periodo. Pocos puntos hasta el momento, van con Jarvis. Jarvis con la flotadita, no. Van con Quincy y debajo del tablero, McClinton. ¡Sí, señor! No, dice el árbitro. No cuenta la canasta y va con los tiros libres. Dos tiros libres para McClinton. A ver. Ahí estaba ya la falta, todavía no iba levantando los brazos. Ah, dice que sí, a final de cuentas sí la contó. Sí, claro. Es que vino Rafa Rodea y dijo, no, dos tiros. Así es que Deion McClinton con dos puntos más, entonces. Yo me guío por lo que dijo el señor Rodea. La falla McClinton y le van a marcar falta a Marvin Cairo. Va a ser un 2. La pelota va a ser para Halcones. Sí, es correcto. Así es que McClinton falla el tiro libre. Ahí está. Entre Farmer. Ah, sí, Cairo empujó a José en la búsqueda del rebote. Además, no, la falta se la marcaron a Fabián Jaimes. Cuarta falta para él y tiene que salir. A mover el equipo de Halcones. Van con Quincy Taylor. Aquí está Taylor en la personal. No, van con Jarvis Sommers. Coqueteó con el aro. Pero después McClinton y la falta. Sí, señor. La falta es de Jonathan Davis. Vendrá entonces Deion McClinton a la línea de disparos. En estos últimos minutos McClinton. Ah, la falta es de Okeke. Sí, claro. Ahí está. En estos últimos minutos McClinton haciéndose presente defensiva y ofensivamente. Apareciendo en su labor. Ganando rebotes y rebotes ofensivos también. La falta se la marcaron a Davis a final de cuentas. Puntos, claro, sí. Aquí está Deion McClinton entonces.
Vamos a ver, no han dado fino con los tiros libres. El primero adentro. Llega ya a 13 puntos, 14 puntos en la noche para él. Ahora la ventaja es de 5 para el equipo de Ciudad Obregón. 7-15 por jugarse. Todavía hay muchísimo partido por delante. Deion McClinton falló el tiro libre anterior, el de la falta, el del foul y cuenta. Y aquí lleva uno de los dos. El siguiente lo falla y el rebote es de Jonathan Davis. Va moviendo Davis. El playera número 5 para el equipo de los Sonkeys de Tijuana. Va con Joshua Webster. La marca es de Jarvis Summers. Doble pantalla de Okeke y de Cairo. Van con Davis, que va a buscar la larga distancia. No, el rebote es para Jarvis Summers. Y aquí viene el norteamericano en la personal. Jarvis con la flotadita. McClinton que no puede. El rebote le queda a Quincy. Quincy con la larga distancia tampoco. Y otra vez. Uy, uy, uy. El señor rodea lo que está marcando. A ver. Para mí fue limpio el rebote. Le está marcando falta a Jarvis Summers. Que recargó por la espalda. Sí, que recargó por la espalda. Tercera falta para Jarvis. A Webster. Y Webster se quejaba precisamente de eso. Ahí está, ahí le dice. En la espalda le dice. Bueno, 5 la diferencia. Joshua Webster es el que mueve. Y van con Davis. Davis en la penetración. El jumper, no. El rebote. El rebote es de José. Y aquí viene ante Rhodes. José, y le dice el señor Rearte, cálmala. Viene con Jarvis. Y Summers empieza a mover. Abre hacia la banda. Van con Tony Farmer. Otra vez con Jarvis. Jarvis busca con quién. Con Quincy. Taylor buscando. Otra vez con Summers, que busca la larga distancia. Planta los pies. Mueve las manos y sacude las redes. Jarvis Summers poniendo el partido. Con 10 de ventaja para el equipo de Ciudad Obregón. Webster, van con Jaimes. Jaimes no puede, el rebote es de Okeke. La marca es de el señor Estrada. Y después Webster va buscando la larga distancia. No, el rebote es de Jarvis Summers, que va con el rompimiento a velocidad. Abre para José. José en la personal, José que brinca. Parecía falta, un doble bloqueo. Viene Jonathan Davis, la flotadita y los puntos. Jonathan Davis llegando a 8 unidades. Aquí viene a mover Quincy Taylor. Quincy empieza a mandar la jugada. Pide que alguien se abra al ala izquierda. Van con Jarvis Summers. Empiezan a mandar la jugada. Aquí está Tony Farmer. Jaimes manotea la pelota y es para el equipo de Ciudad Obregón. Tiempo largo está pidiendo el coach Ariel Rearte. Cuando la ventaja es de 8 para el equipo de Ciudad Obregón, Gaby Saldívar. Aquí estamos con uno de los aficionados que siempre nos encontramos y que nos gusta mucho su pasión por el básquetbol. Y bueno, como estás viendo, no, yo creo que estás entusiasmado. Juegazo, juegazo, porque veníamos de abajo y remontamos. Nos llegaron a dar un, pues, hasta por 20 puntos, pero puro corazón de halcón y pues aquí ya vamos remontando y ganando el partido. Para ti, ¿quién crees que ha sido el que va a ser el MVP de este partido? ¿A quién viste on fire? Pues ha habido de todo, ¿no? Pues ha habido defensa, ha habido ofensiva. O sea, no sabría decirte un jugador en específico, pero en conjunto pues lo están logrando, ¿no? ¿Cómo va a terminar este partido? ¿Cuántos puntos más le auguras? Por unos 8, favor, halcones. Está, muchas gracias. Y bueno, así es como nos gusta platicar con nuestra afición, que está bien emocionada, que está contenta de estar viviendo el básquetbol de Ciba. Compañeros, continuamos. Muchas gracias, Gaby. El tiempo largo entonces para el equipo de Ciudad Obregón. Siguen planteando la estrategia. Le quedan 7 segundos al reloj de disparo. Checo con 5.09 por jugar. 8 triples ya el equipo de Halcones. Regresó en este departamento, está lanzando para 42%, 8 de 19 intentos, mientras que Sonkis 9 de 21 intentos, también para el 42%. Regresa Rhodes, Okeke, Webster, Jaimes y Davis. ¿Y por qué menciona la estadística de 3? Porque Jarvis Summers ha encestado 3 y José Estrada
uno más en estos últimos minutos, lo cual ha hecho que Obregón regrese en el marcador. Aquí está Tony Farmer, va con el jumper, Farmer y los puntos. Respondiendo Tony, ya son 12 puntos para él. 10 la diferencia. Viene Webster, moviendo con quién, con Davis. Y Davis va con Jaimes, la marca es de McClinton, perdió la pelota Jaimes de vista. ¿Quién es el que la recupera? Tony Farmer. Ahí está Tony Farmer y va a darle para Jarvis Summers. 10 la diferencia para el equipo de Ciudad Obregón. Estas pérdidas de balón son las que tiene que empezar a fructificar el equipo de Ciudad Obregón. Van con Summers. Summers va con José. La marca es de Davis. Le hace la pantalla a McClinton. Va con él. McClinton, la dejadita y los puntos. Deion McClinton. 16 unidades ya para McClinton. Y ahora 12 es la diferencia para el equipo de Ciudad Obregón. Davis va con Rhodes. Rhodes con la flotadita. No. Okeke manotea la pelota. Van con Davis que busca la larga distancia. Tampoco. Deion McClinton es el que recupera. Y dice el señor Rearte, vamos a calmarnos, le dice el señor Rearte. Va con Tony Farmer, Farmer con Summers. Summers con Farmer, Farmer debajo de la pintura, consigue la falta de Okeke. La falta de Okeke. Cuando está pidiendo tiempo largo el señor Henry Bibi, 3.50 lo que resta de partido. Farmer vendrá a la línea de castigos. Tony ya con 12 puntos. McClinton con 16, pero lo de José Estrada, increíble, 25 unidades para el de los Mochis Sinaloa. Ahora una noche espectacular. Y hay que recordar que él viene desde la banca. Él no fue parte de la quinta titular esta noche. Sí, vaya estadística, sin duda alguna, mi estimada Gabriela. Aquí estamos, compañeros. Te va a tocar fácil, ¿eh? Sin duda viviendo, pues ahora sí que la intensidad del básquetbol. La estamos pasando bastante bien. Y bueno, ¿cómo ves el partido? Vienen desde abajo, subiendo de punto. Muchas gracias por la bienvenida. Y el partido está muy parejo para Tijuana. Iba más de 30 puntos y ahorita vamos arriba varios puntos. Y la verdad que cada jugada se está peleando, se está perreando, como dice la gente. Cualquier jugadita la están perreando mucho y se está viendo la casta de halcones. Oye, ¿qué es lo mejor de venir aquí a la Arena Itzol? La verdad que nunca había venido y lo mejor para mí, aparte de las instalaciones y todo ese rollo, lo mejor para nosotros es la convivencia con la familia y eso es lo mejor para mí. Veo varias familias con sus niños, niñas y vestidas de básquetbol, las niñas y todo ese rollo. Y me llama la atención de que pues, yo tengo una niña y que ojalá tuviera esa pasión. Y eso es lo que me llama más la atención de este juego. Perfecto, muchas gracias por estar de visita con nosotros el día de hoy. Y ahí está, compañeros, se vive la pasión aquí en la Arena Itzol. Continuamos con este partido. Mira, Paco, te doy un dato contundente. Una estadística de este partido, los puntos desde la banca de ambas escuadras, 14 para el equipo de Sonkis, 54 para el equipo de los Halcones, 25 de señor José, la mitad prácticamente. La mitad. Farmer con el primero de los dos libres, llegando a 13, y ahí está el segundo. Ahí están con 14 puntos Tony Farmer. 90 por 76, ya son 14 la ventaja. Viene Webster, van con Okeke, Okeke con Johnson. Johnson buscando la larga distancia, el rebote, lo pelean los Sonkis de Tijuana. Va Webster, Webster buscaba con Jaimes, el rebote lo va a tener el señor Farmer. Y van con Quincy Taylor, Quincy se embarulló y cuidado con Johnson. Llegaron hasta el tope y cuidado con las pequeñitas ahí. Ahí está la risa del señor Quincy Taylor. La pelota creo que va a terminar siendo para los Halcones, porque la tocó en última instancia Johnson. Y es que había unas niñas sentadas en primera fila ahí, usted, a ver si se alcanza a ver. Por eso yo creo que se levantaron rápido, mira. Va de larga distancia Jarvis Summers. Planta los pies, mueve las manos y sacude las redes Jarvis Summers. Otro triple más. Y aquí Rhodes, no, el rebote es de McClinton.
Calmado, le dice el coach Rearte. 17 la ventaja para el equipo de Halcones. Van con Tony Farmer, le piden que se mueva Jarvis. Vean con José McClinton. Otra vez Jarvis. 7-6-5 en el reloj de disparo. Tiene que apurarle. Jarvis con el alley-oop. No, pero McClinton con los puntos. Sí, señor. Leon McClinton. Ya son 18 para él en esta noche. Joshua Webster pidiendo que se mueva Johnson. Aquí viene este chaparrito habilidoso jugador del equipo de Tijuana. Le van a marcar la falta a Tony Farmer. La ya son falta, 19 de diferencia, Sí, 19. Le dieron descanso ya a Jermaine Jordan. A mover Webster desde la línea. Va con Johnson y este va con Rhodes. Rhodes otra vez con Johnson. La marca es de Quincy Taylor. Viene Okeke a querer hacer la pantalla. Johnson en la personal. Johnson con los puntos. No, McClinton con el rebote. Y aquí va Jarvis moviendo con José. Pide calma. Y aquí va Isaías Robles. 2 minutos lo que le restará al partido. Viene el taque a jugar el de Ciudad Obregón. 20, van con Tony Farmer. 20-6 el parcial, Paco. Este cuarto parcial. Somers. La falta es de Fabián Jaimes. Y además es la quinta falta para él y se va a ir expulsado del partido. Se va el seleccionado nacional. Venegas es el que entra. Le van a dar juego a la banca del equipo de Ciudad Obregón. Va Karim García. Va el taque Isaías Robles. Descanso para José. Descanso para Jarvis. 1.58. Mucha diferencia de puntos. 19 prácticamente. Así es que pues la victoria va a ser para el equipo de Ciudad Obregón. Va Rodríguez. Sí, cómo no, hay varios mexicanos que han hecho tremendas actuaciones. El mismo José con Halcones ya lo había hecho. Raúl Delgado. Jarvis, digo ese, mejor dicho, Quincy Taylor. El rebote es para Montaño, que ya entró de nueva cuenta al partido. Van con Johnson. Johnson con la penetración, no, Venegas. Venegas en la personal, McClinton, no, Venegas con los puntos, ahí está. Iván Venegas sumando sus primeros puntos. Jarvis Somers es el que empieza a mover, le pide a McClinton que le quiten de encima a Johnson, no. Es el que toma la pelota, van con Jarvis Somers. Somers va con Isaías Robles, el taque, va con Jarvis. Y Jarvis va en la personal, Jarvis con la flotadita y los puntos. 18 puntos en la segunda de mitad solamente para el señor Somers. 97-78 cuando le restará 1-10 por jugar. Se viene Alan Almirudis a la cancha. Van con Montaño. Montaño buscando por dónde penetrar. Va con Okeke. Okeke con Venegas. Venegas en la personal. Venegas falla. El rebote es de Isaías Robles. Y van con Jarvis Somers. Últimas posesiones del partido, le darán juego al rookie. Me imagino que el descanso va a ser para Jarvis. Aquí está Somers, 13 segundos en el reloj de disparo. McClinton, Jarvis con el tiro de larga distancia. No, Robles con el rebote en par de ocasiones. Otra vez Robles pierde la pelota y se viene Montaño. Montaño va con Venegas y Venegas con los puntos. Ahí está Iván Venegas. Se va a venir el cambio. Jarvis Somers se va del partido con una tremenda actuación para que el público lo aplauda. Entra el rookie, Iván Almirudis. 25 segundos. Van a venir con el rookie Almirudis precisamente a mover. Prácticamente lo que será la última ofensiva. Van con Karim García. Karim García. Ya la defensa pues no va a ser. Van a dejar el tiro. El señor Rafael Rodea dice, ha sido todo, señoras y señores. La victoria para los Halcones de Ciudad Obregón. 80-97. 17 la diferencia a favor del equipo de casa. Fría
Tocinas y Lácteos Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizzas, abarrotes y más. Manejamos carnes frías y productos congelados y orientales. Tenemos excelente y rápido servicio a domicilio. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Vámonos, señoras y señores, a lo mejor de este partido. Ahí está el señor Tony Farmer diciendo, eso es todo, ganamos. Un partido muy sui generis, mi estimado Checo. Un primer cuarto en el que...